hicimos, porque comprendimos la gravedad de la situación climática del planeta en la actualidad. Si no la estudiamos, si no recogemos esos datos, si no lo damos a conocer al mundo, simplemente no tendremos ninguna posibilidad de sobrevivir. No soy climatóloga, pero ni siquiera yo he tenido que esforzarme mucho para ver que la magnitud de las catástrofes climáticas ha aumentado drásticamente en los últimos 5 meses. Nuestro equipo de analistas ha elaborado estadísticas sobre este aumento de las catástrofes climáticas, de las que voy a dar una pequeña parte. Las tormentas. Solo en Europa, el número medio anual de tormentas desde el año 2000 hasta la fecha se ha multiplicado por 16.5 veces. El número de huracanes potentes y destructivos de categoría 3, 4 y 5 ha aumentado un 30%. Es más, ahora se adentran más en el interior, trayendo consigo gigantescas cantidades de lluvia. En Estados Unidos, los tornados suelen arreciar de abril a octubre en una zona determinada por lo general, pero aún ya no es así. En los últimos 5 meses, 2 meses no estacionales, diciembre y marzo, han batido todos los récords de tornados. En los 5 meses de seguimiento, según el recuento más conservador, ha habido más de 300 inundaciones en 82 países de todo el mundo, y eso es solo lo más extenso. Las precipitaciones en Bolivia en diciembre superaron 7 veces el máximo histórico. En España, solo en los 2 últimos meses, las precipitaciones superaron la norma. En Sudáfrica, la cantidad semestral de precipitaciones cayó en 2 días. Nunca se habían visto tales contrastes de desastres naturales. Las nevadas más intensas están siendo sustituidas por los incendios. Solo en Estados Unidos el número y la superficie de los incendios forestales están ya muy por encima de lo normal, incluso desde el comienzo de la temporada de incendios. Tampoco existe ya una temporada de incendios como tal. Las sequías catastróficas son sustituidas por inundaciones igualmente catastróficas. El número y la duración de las sequías en la Tierra han aumentado casi un 30% en 20 años. Las tormentas de polvo con cada vez más frecuentes, sobre todo más intensas y duraderas. Las olas de calor anormales también azotan cada vez más el planeta. En la Antártida se registraron 12.2 grados bajo cero y esta temperatura supera la media en el casi 40 grados. En Estados Unidos, por ejemplo, la temperatura bajó de más 15 a menos 14 grados centígrados en un solo día. Eso está ocurriendo en todas partes. Todo el mundo está al tanto del calor extremo en India y Pakistán, y después del mes de marzo más caluroso en toda la historia de observaciones en la India, la temperatura aumentó aún más en abril. Tras cada una de estas catástrofes climáticas se pierden vidas humanas. Estas vidas no se pueden recuperar. Después de cada uno de estos terribles sucesos, hay madres abrazando a sus hijos, así como personas quemadas vivas en la lava, como ocurrió en Indonesia, o familias enteras abandonadas bajo los escombros de sus casas, los que han sobrevivido sin agua, comida y todo lo que tenían, como ocurrió en Filipinas, o ciudades enteras arrasadas por los tornados, de las que solo quedan los cimientos de las casas y los restos de los cuerpos humanos son apenas identificables. Realmente hay una guerra a gran escala en marcha. En esta guerra solo tenemos un enemigo, el clima. Para sobrevivir en esta guerra debemos unir a toda la humanidad y trabajar día y noche en tecnologías que puedan derrotar a este enemigo. Pero primero tenemos que abrir los ojos y reconocer la escala de la catástrofe y el hecho de que no podemos retrasar más. Durante 40 años se nos ha dicho que la causa del cambio climático es el factor antropogénico de CO2. Gastamos cientos de miles de millones de dólares en este problema.
¿Pero por qué no mejora? ¿Por qué sigue muriendo gente? ¿Por qué hay tantas familias que se quedan en la calle sin lo básico para sobrevivir, sin agua y sin comida? ¿Cómo ha ayudado a estas personas nuestra lucha planetaria contra el CO2? Sí, el CO2 está aumentando, no lo negamos, pero ¿qué tiene eso que ver con el aumento de los desastres climáticos? Me dirijo a ustedes, personas, a ti personalmente. ¿Estás preparado para que el clima destruya tu casa? ¿Estás preparado para que tu hija sea arrastrada por una corriente de inundación que surge de la nada? ¿Estás seguro de que no te afectará? ¿Crees que las personas cuyas historias hemos visto hoy son diferentes a ti? ¿Crees que estaban preparados? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Por qué nos enfrentamos a acontecimientos cataclísmicos de una potencia aún mayor que la de los últimos 5 meses? El poder destructivo de los cataclismos crece cada día y nosotros como sociedad ni siquiera estamos estudiando este problema a un nivel adecuado. Nuestra ciencia está ocupada en otra cosa totalmente distinta y estamos perdiendo un tiempo precioso. Y estas son nuestras vidas. Estate seguro de que literalmente muy pronto, si no un tornado llegará a su casa, entonces será una inundación, un terremoto, un tifón. Y ese elemento no perdonará tu vida ni la de tus seres queridos. Pero honestamente, incluso después de todo lo que has visto, ¿tienes dudas sobre si ocurrirá o no un tornado u otro desastre climático? Tal vez lo supere y el desastre no llegue a mi casa. Pero lo cierto es que estos acontecimientos se producirán. Entendemos muy bien que el clima cambia debido a diversos factores naturales y el humano no tiene ninguna influencia en estos cambios. Pero en las últimas décadas, cuando se ha añadido un factor adicional que no se había visto en 1000 años, este cambio cataclísmico se produce en el planeta una vez cada 12.000 años y está causado por la ciclicidad galáctica. Pero por desgracia, la ciencia sigue ignorando este factor. We will discuss this topic in depth today. Discutiremos un poco Unfortunately, this information is not available in the mainstream because it doesn't fit the official narrative. But this is the information which will help us win this war with climate. Climate change is now happening due to a 12,000-year cycle of cataclysms. We are not talking about global warming, supposedly caused by human activity. We are talking about the destruction of the planet from within and the death of all life on it. This is not a joke and not a script for a new disaster movie. It is already happening right before our eyes. Why do those who should have been the first to warn us of the impending doom keep silent? The scientists whom we entrusted with the responsibility of warning us of the disaster are divided. El cambio climático se produce ahora debido al ciclo de 12.000 años de cataclismos. No estamos hablando del contenido global, supuestamente causado por la actividad humana. Estamos hablando de la destrucción del planeta desde dentro y de la muerte de toda la vida en él. Esto no es una broma ni un guión de una nueva película de catástrofes. Ya está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Por qué callan los que deberían haber sido los primeros en advertirnos de la inminente catástrofe? Los científicos, a los que confiamos la responsabilidad de advertirnos de la catástrofe, están divididos. En lugar de averiguar las verdaderas causas, luchan unos contra otros. Algunos sostienen que el cambio climático está causado por la actividad humana, es decir, por la emisión de CO2 a la atmósfera debido a tiene la quema de combustibles de hidrocarburos. En su opinión,
Esta es la razón por la que la situación climática está empeorando drásticamente. Otros científicos creen que el cambio climático moderno no tiene nada que ver con la actividad humana y que se debe a las variaciones normales de los factores naturales. Sin embargo, ambos grupos de científicos están ciegos, carecen de información completa y están muy equivocados. El clima está cambiando críticamente. Las muertes por destrucción ocurren cada día más que todos, pero no es por culpa de la humanidad. Catástrofe. No se produce ninguna catástrofe. ¿Por qué cuidan la gente? Una persona que te despierta llamando a la puerta cuando tu casa está en llamas, ¿te asusta o te salva? Y si no es solo tu casa la que está en llamas, sino todo el planeta, ¿deberías estar advertido de ello? Lo que está ocurriendo en el planeta ahora mismo es anormal para los últimos 20.000 años. Afrontemos los hechos. Normalmente el planeta no experimenta en 1.000 años la cantidad de cambios climáticos que se han producido en los últimos 30 años de nuestra vida. El calentamiento global de los océanos ha aumentado un 450% en los últimos 30 años. Las pruebas de calentamiento de las capas profundas del océano sugieren que este se está calentando desde el fondo. El calentamiento de los océanos es un aumento de la fuerza y el número constante. Las pruebas de calentamiento de las capas profundas del océano sugieren que este se está calentando desde el fondo. El calentamiento del océano provoca un aumento de la fuerza y el número de huracanes. Los últimos 33 años ha aumentado el número de tormentas. La velocidad de los vientos y la altura de las olas en los océanos están aumentando y se ha observado una importante aceleración de las corrientes marinas. Según la NOAA, el número de inundaciones en Estados Unidos ha aumentado aproximadamente en 100% en los últimos 30 años. Al mismo tiempo empezaron a producirse de forma sincronizada, afectando a varios países a la vez. Desde 1998, las inundaciones han afectado a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. El ritmo de pérdida de la capa de hielo de Groenlandia en los últimos 30 años se ha multiplicado por 20 y supera el ritmo máximo de los últimos 12.000 años. Numerosos estudios indican que la causa de deshielo de los glaciares es el aumento de flujo geotérmico, es decir, del calor procedente del interior de la Tierra bajo la capa de hielo de Groenlandia. A pesar de que los glaciares de alta montaña se están derritiendo, los lagos y ríos de todo el mundo se vuelven poco profundos y el agua se escapa a las entrañas de la Tierra a través de grietas. Según una investigación realizada por científicos estadounidenses, el nivel de agua de los mayores ríos del mundo ha descendido considerablemente en los últimos 50 años. En todo el mundo, miles de masas de agua desaparecen, pero al mismo tiempo se producen potentes aguaceros. Por ejemplo, en China, a pesar de las frecuentes inundaciones, han desaparecido más de 28 en los últimos 20 años, aproximadamente la mitad de todos los ríos del país. El número de incendios extremos es cada vez mayor y no cesa ni siquiera en invierno. En la actualidad, el número de incendios forestales a gran escala en el oeste de Estados Unidos es 7 veces superior a de hace 40 años. Emerge from the subsurface. Because of that, fire cannot be put out. It incinerates cities, leaving scorched areas for years. Ahora el fuego no se puede apagar y encierra las ciudades, dejando zonas calcinadas durante años. Cada vez con más frecuencia la gente pierde la vida en los incendios o se asfixia con el humo. Pues bien, todas esas cosas que has nombrado están causadas por el calentamiento global, que es el resultado del aumento de los gases de efecto invernadero causados por la combustión de hidrocarburos. La culpa es de los humanos.
El cambio climático debido a las emisiones de CO2 es insignificante porque la concentración de CO2 en la atmósfera es insignificante. La concentración de CO2 en la atmósfera es del 0.04%, mientras que CO2 antropogénico es del 0.0004%. ¿Cómo es posible que las 4 moléculas por millón que el ser humano añade a la atmósfera provoquen un cambio climático global? El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es una consecuencia, no una causa, del aumento de las temperaturas. Las fuentes naturales emiten mucho más CO2 que los humanos. La principal fuente de CO2 es el océano, calentando por intensos procesos magmáticos en su fondo. La cantidad de CO2 emitida por la biosfera también está aumentando rápidamente. Los árboles han empezado a mutar y ahora emiten CO2 en lugar de absorberlo. En la última década, los bosques de Amazonas emitieron casi un 20% más de dióxido de carbono del que absorbieron. Y en Siberia, los alerces también empezaron a emitir CO2 a la atmósfera a finales de los años 80. Como resultado, durante los últimos 15 años, los bosques lo han aportado con la misma intensidad que la industria. Junto con los bosques, los pantanos también empezaron a emitir CO2, así que la acumulación de CO2 se está produciendo a un ritmo creciente de forma natural. La reacción de la biosfera y del océano es una respuesta a la activación del planeta debido al ciclo de 12.000 años. La normalidad de los acontecimientos actuales está confirmada por el periodo de llamado óptimo de Holoceno, que ocurrió hace 6 a 9.000 años. No estoy convencido, todo está hecho por el hombre. Estoy de acuerdo en que los humanos no tienen ningún efecto sobre el cambio climático, pero espera, ¿a qué se debe ese calentamiento interno? El sol es el principal factor del cambio climático. El cambio climático actual se caracteriza no solo por el aumento de las temperaturas globales, sino también por el incremento de la actividad sísmica y volcánica, que es mucho más grave. Desde la década de 1990, la energía de los terremotos ha aumentado considerablemente. El número de las magnitudes de los terremotos están aumentando. La actividad sísmica en el cinturón de fuego del Pacífico ha aumentado dos veces y medio entre 1990 y 2021. El número de terremotos en el fondo del océano, en los límites de las placas a lo largo de las dorsales oceánicas, está creciendo. En toda la Tierra, los volcanes submarinos y superficiales están despertando activamente. El crecimiento de la actividad volcánica se registra por el volumen de lava en erupción y su actividad aumenta cada año. Todos estos terremotos y erupciones también son causados por el ser humano como resultado del calentamiento global. Los glaciares se están derritiendo y la carga de la corteza terrestre está disminuyendo. Por eso la corteza se agrieta y la lava se derrama. Esto es un error. En primer lugar, no hay glaciares en el cinturón de fuego del Pacífico y lo que podría aumentar la actividad sísmica y volcánica ahí. En segundo lugar, a pesar de su gran velocidad de deshielo, los glaciares aún no se han derretido por completo. Es más, al contrario, se están derritiendo justo donde aumenta la actividad magmática, pero no en todas partes, como ocurriría para el derretimiento de la superficie. Y por último, ¿cómo pueden las emisiones de CO2 provocar terremotos de foco profundo a 700 kilómetros de profundidad que han aumentado desastrosamente en las últimas décadas? Según los sismólogos, tales terremotos se consideraban imposibles porque a tales profundidades se supone que las rocas solo experimentaron deformaciones plásticas. Desde 2014 se ha registrado un aumento de los terremotos a más de 700 kilómetros de profundidad y en 2015 los científicos detectaron un terremoto a 751 kilómetros bajo Japón, que fue el más profundo de toda la historia de las observaciones. Algo anómalo ha empezado a suceder en el manto terrestre. Los humanos tampoco han podido afectar el campo magnético de la Tierra de ninguna manera. En 1995 se registró una brusca aceleración de la velocidad de deriva del polo magnético norte en 3 veces y medio, de 15 kilómetros a 55 kilómetros al año.
Estoy de acuerdo con lo del campo magnético, pero en cuanto al crecimiento de la actividad sísmica y volcánica, tengo mis dudas. En primer lugar, junto con nuestro progreso, el número de sensores sísmicos ha aumentado. Los algoritmos de procesamiento de datos se hicieron más avanzados, por eso vemos el aumento. En cuanto a los volcanes, no es solo que el número de personas en el planeta ha aumentado, por lo tanto hay más de los que observan las erupciones. Es un punto comprensible, pero en este caso el aumento de la actividad sísmica se refleja objetivamente. Según los expertos, el número de sensores sísmicos instalados en el planeta dio un salto significativo aproximadamente en la década de 1970. Desde entonces, su número no ha variado de forma significativa, mientras que aumenta el número de terremotos potentes, crece su magnitud y comienzan a producirse terremotos de gran profundidad. El aumento del número de sensores solo permite observar un incremento del número de pequeños terremotos. Mientras tanto, los terremotos con magnitudes superiores a 4 se registran en todo el planeta, en todas las estaciones sísmicas, independientemente del lugar del mundo y en el que se haya producido. Además, el aumento del número de terremotos fuertes con magnitudes superiores a 8 en los últimos 20 años no tiene nada que ver con la forma de procesar los datos. Lo mismo puede decirse de los terremotos de foco profundo. Desde que se detectó el primer evento de este tipo en los años 70 hasta la actividad, se ha producido un aumento significativo de las profundidades y magnitudes de tales terremotos. Del mismo modo, los volcanes se observan desde los satélites desde finales de los años 80 del siglo pasado, es decir, desde entonces todas esas erupciones son claramente visibles desde el espacio. La población mundial crece en lugares donde no hay volcanes y hay muy pocos, pero donde hay muchos volcanes la población no crece o incluso disminuye el número de erupciones. Volcánicas aumenta estadísticamente, no porque haya más ojos mirando esas erupciones. Si aceptamos sus argumentos, entonces, ¿qué causó todo eso? Esta es solo la primera parte del video sobre el ciclo de 12.000 años. La segunda parte se mostrará más adelante en el foro. Acaban de conocer la verdadera causa del cambio climático. Los hechos y las estadísticas demuestran que la destrucción inevitable ya está sobre nosotros. Ya estamos en guerra. Sin embargo, todavía no se ha hecho nada para estudiar el ciclo de 12.000 años a escala global. Imagina que te diagnostican una insuficiencia renal y tu médico te dice que tienes que cortarte las uñas para recuperarte en 2030. Absurdo, ¿no? Pero así es exactamente como estamos abordando la crisis climática en este momento. No nos importa la causa principal porque estamos en el negocio, no en salvar la vida de la gente. Espero que entiendan lo vital que es esta información, por lo que esta emisión en vivo está siendo traducida por voluntarios a 100 idiomas, para que todo el mundo pueda conocer la verdad. Me alegro de que haya científicos que entiendan que hay más cataclismos y sus causas son mucho más graves. Me gustaría presentar al señor Douglas Vogt, escritor, científico, investigador y miembro profesional de la Sociedad Geológica de América, que presentará las pruebas geológicas que apoyan un ciclo de cambio climático de 12.000 años. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.